la veáis y yo mi opinión. We'll be right back.
Pues vamos a hacer un ejercicio que hemos hecho a lo largo del curso. Este es un ejercicio de memoria, especialmente de memoria creativa. Y os voy a decir dos palabras en conjunto. Lo que vosotras tenéis que intentar es asociarla, imaginaros algo que contenga estos dos elementos con el fin de que podamos almacenar más elementos en la memoria y nos podéis decir sin olvidar nada. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a decir el elemento, vosotras solamente escuchar y cuando ya termine de decirlo, vamos a apuntar aquellas cosas que son los públicos, aunque sean muy disparatadas, que sean muy tontas, pero lo que busco es que sean originales y sobre todo eso, que tengan todos los pares de elementos. Entonces, el primer par es tomate, cartera. No pongo nada. Tomate, cartera. En vuestra imaginación ahora intentar hacer una imagen donde ambos elementos se combinen o que sea de un elemento. Piso, perro. Piso, perro. Mesa, perchero. Mesa, perchero. Armario, perchero. Madera, reloj. Pararlo. Casa de aire.
esta asociación es difundir, divulgar y prestar ayuda a todas las personas que la sufran o pudieran sufrirla, para darle apoyo, información de cualquier evento o tratamiento que tengamos noticia, médicos y organismos a los que pudieran dirigirse, etc. Actualmente, Afibromás viene realizando una serie de talleres destinados a mejorar la calidad de vida de quien padece esta enfermedad, tales como taller de memoria, taller de neuroestimulación, taller de Reiki, taller de pilates, taller de autoestima, terapia grupal Gestalt, danza terapéutica, etc. Afibromás da las gracias por asistir a la primera cena que organizamos, con el fin de recaudar fondos para poder desarrollar todas sus funciones. Cena en la que celebramos el segundo aniversario de su fundación, que fue el 13 de julio de 2016, día en el cual Encarna Ruiz Valenzuela, Rosa García González y yo misma, Lola García Coy, nos reunimos y fundamos Afibromás. Poco después contribuyeron a legalizarla Carmen Cote, María Martínez, Yolanda López Crespo, Carolina Loza, Loiza Bobán, Manuel Gómez y Bartolomé Carmona. A partir de esa fecha, poco a poco, se han incorporado más socios, hasta ahora que somos 35. También agradecer a todas las empresas que han donado sus productos para los sorteos y bingos que vamos a efectuar durante la cena, que las iré nombrando conforme hagamos los sorteos. Nuestro agradecimiento a los monitores y monitoras de los talleres, Fernando Blaya y Antonio, Leonor Sánchez Yepes, Andrea Forquera, Carmen Navarro y Katy Hernández de Aro, talleres que venimos efectuando en nuestra sede, un bajo que el ayuntamiento nos ha dejado para poder llevarla a cabo. Agradecer a la alcaldesa Alicia Jiménez, al concejal Pedro Martínez Pagán y demás personas que han colaborado en adecuarlo lo más posible en acorde con nuestras necesidades. Todo es mejorable y estamos convencidas que en cuanto les sea posible, esa mejora se hará. Y para finalizar, yo quiero agradecer a toda la directiva de Afibromás, que se han volcado en colaborar y trabajar para que esta noche sea una noche cordial, amena y divertida. Y os la quiero presentar. Vicepresidenta Encarna Ruiz Valenzuela, por favor, ven. Tesorera Rosa García González. Vocal Yolanda López Crespo. Vocal María Encarna Picón Vera. Vocal Encarna Ballesta Paredes. Vocal Ana Mari Picón Menchón. Y nuestra secretaria Lucía González Vivanco, que esta noche no ha podido venir, pero que la vamos a recordar durante toda la noche. Un aplauso para ella. Y también un aplauso para Leonor Sánchez Llebre, que nos acompaña esta noche. Nuestra terapeuta de terapia mental. ¿Qué? Lo va a quedar esta noche y lo va a quedar toda la vez. Y también acompaña nuestra terapeuta de Reiki, Katy Hernández de Aro. Un aplauso. Bueno, y agradecimiento a los demás terapeutas que no han podido venir, o no, por lo que sea, pues bueno.
Bueno, y ya terminó, volviendo a dar las gracias por acompañarnos, y no nos imaginábamos que fuerais a ser tanto los que ibais a querer esta noche estar con nosotros. Mucha suerte a todos con los bingos y sorteos, y a pasarlo lo mejor posible toda la noche. Gracias. Y ya voy a sentar.